Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso cuello de puntos combinados. Vamos a combinar el punto inglés con el punto musgo. Yo en esta muestra que ven ustedes, combiné igual dos colores de estambre o de lana. Y aquí tenemos el estambre que vamos a utilizar para la muestra, que es el mismo que he usado aquí. Yo lo combiné, si ustedes lo quieren combinar, perfecto. Si lo quieren hacer en un solo color, también se ve hermoso, se ve padre. Yo quería que lo vieran como se ve. Aquí está. ¿Sí? Y pues ya, quitamos las hebritas que luego se meten. Y vamos a empezar. Este cuello, como ustedes pueden ver, es de 40 puntos. 10 para cada cuadro, que es lo que vamos a ir formando nosotros. Son 10 puntos para cada puntada y son 10 vueltas para cada uno de los motivos. Una vez terminada el motivo de las 10 vueltas, invertimos. Y donde habíamos hecho musgo, hacemos punto inglés. Y donde habíamos hecho punto inglés, hacemos punto musgo. Así es como nos queda. Y les voy a empezar a mostrar cómo lo hacemos. En esta pequeña muestra, yo solo voy a montar 20 puntos. Son 20 puntos. Y quiero jalar estambre y se atora. Ok, ahora les voy a dar otro tip. Para que esto quede más acolchonadito, ¿sí? Normalmente esta es una lana acrílica y es bastante gruesa. Este estambre o esta lana yo la tejería normalmente con aguja del 5, 5 y medio o 6. Pero, ¿qué creen? Vamos a utilizar una aguja del número 4. Para los que tejen flojito, esto les va a quedar fantástico. Para los que tejen apretado, les va a quedar un poco durito, pero hay que practicar. Entonces, yo monto 20 puntos porque son 10 para cada uno. Y ahorita nos vemos para empezar los puntos. El cuello completo son 10, 20, 30, 40 puntos. Son 40 puntos y ahorita contamos la cantidad de vueltas que yo he hecho para este. Este es un cuello más bien amplio, no es ajustado, es, dijéramos, una bufanda infinita corta porque es para una vuelta nada más. Y ahorita les digo la cantidad de vueltas. Ahora sí, ya tengo montadas aquí 20 puntos, 10 para cada uno de los motivos. Les había platicado hace un momento que utilizamos 10 puntos para cada uno de los motivos, cada una de las puntadas. Y lo vamos a tejer durante 10, 20, 30, 40, 50, 60 vueltas de un color. Y 10, 20, 30, 40, 50, 60. Miren nada más qué pachoncito. Oh, está bien rico. ¿Sí? 60 del otro color. O sea, son en total 120 vueltas de este tejido. ¿Sí? Son 2, 4, 6. 6 cuadros de un color y 6 cuadros del otro. Muy bien. Entonces, fíjense bien cómo vamos a empezar. Bueno, ya les he dicho que si no es la hebra metiche, es la tripa metiche, pero siempre tenemos un metiche aquí en la cama. Ok. Con el punto musgo no tenemos ningún problema. ¿Sí? Punto orillo, no lo tejo. Ah, otra cosa, espérense. Tenemos aquí, yo hice 40 puntos, queda bastante bien.
son 26 centímetros de ancho, muy, muy decentes para un cuello. Miren ustedes, aquí tenemos una muestra de 20 puntos, pero en realidad son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 y 22, porque yo los orillos no los contemplo en el tejido, ¿sale? Ok. Dicho esto, arrancamos de esta manera. Punto orillo no lo tejo. Los 10 primeros puntos van a ser de punto musgo. Ok, empezamos. 1, 2, 3, 4, con paciencia, despacio, la primera vuelta a veces para mí y para algunas otras personas siempre es muy difícil. Entonces, vámonos con calmita. Prepárense un cafecito. 1, 2, 3, 4, 5. Algo para amenizar la tejida. 6. 7. 8. 9 y 10. En cuanto al punto musgo, no tenemos nada más que hacer, lo mismo que hemos hecho ahorita. 2, 4, 6, 8, 10 puntos en chinito. Ahora vamos, esta es la primera vuelta del punto inglés. Vamos a hacer derecho revés en la primera vuelta. Para hacer la preparación, entonces hacemos. Yo siempre empiezo con revés. No sé, es la costumbre. Pero si ustedes quieren empezar con el derecho, pueden hacerlo, ¿eh? No hay problema. Porque yo, si empiezo con derecho, termino con revés. Y en la siguiente vuelta, pues va a ser viceversa. Así es que el orden en que ustedes lo pongan no tiene ninguna dificultad, ninguna variante. Y así nos vamos los 10 puntos restantes. Si alguien quiere poner 50 puntos, pues puede hacerlo. Nosotros lo hicimos en el montado en pares y eso me funciona muy bien. Si alguien quiere hacerlo de otra manera, pues adelante. Y es más, nos comparte cómo le quedó. ¿Les parece? Bien. Como yo empecé con revés, voy a terminar con derecho. ¿Sí? Y aquí está mi último revés y mi derecho. ¿Okay? Así es como nosotros montamos en la primera vuelta el punto inglés. Y el último punto, yo siempre lo tejo de derecho. ¿Okay? Muy bien. Entonces ahora, fíjense bien, segunda vuelta del punto inglés y de aquí en adelante todas las vueltas del punto inglés. Yo empecé con revés, siempre voy a empezar con revés. El derecho, en lugar de tomarlo aquí, lo tomo abajo, como es nuestro punto inglés. Como es la primera vuelta, pues está medio apretadito. ¿Sí? Si no se deja, miren, no se deja. Ah, pues les paso el truco. Subimos, metemos la aguja desde abajo. La subimos. Subimos el punto para que queden los dos juntos en la aguja. Y ahí, ahora sí. Hacemos el derecho. Ya ven. Ay, Dios mío. Déjenme quitar esta cosa. Vamos a ponerlo así. Vamos para acá. Este es de metiche. Bien. El que sigue, un revés. El que sigue es un derecho. Si ya se deja, no hay problema. No se dejó, amén. Lo toman. Lo suben a la aguja. Y desde ahí, ayudándonos con la aguja, ya queda. ¿Sale? Para hacer nuestro punto inglés. Esta es la bronca que yo siempre he tenido con la primera vuelta del punto inglés. Yo no tejo tan aguadito. ¿Sí? Luego, un revés. Hacen a un lado la tripa metiche. Porque
parece que quisiera estar aquí. De no lo tejas, no lo tejas. Pero pues tengo que tejerlo, ni modo. ¿Sí? Luego, ¿cuántos llevamos? 2, 4, 6, 8, otros 2, 9. Y desde abajo el punto inglés. Perfecto. Ya se dejó. Ok. Ahora, los otros, los siguientes 10 son en punto musgo. Estos son más facilitos. Y así nos vamos a ir durante 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Eh? Miren cómo son de mi dedo. ¿Eh? Está bien pachoncito. Terminamos. Perfecto. Ya la segunda vuelta fue menos difícil que la primera. La tercera, pues ya va a ser. Ya va a ser deporte. Les digo que la tripa metiche. A ver, hazte para acá. A ver si así ya nos deja trabajar. Y bien. Esto me. Aquí. Y el último punto. Y al revés. Perfecto. Ahora. Tercera vuelta. Vamos a hacerla juntas. Vénganse. Miren qué rápida es. 1, 2, aquí agarramos velocidad, 3, 4, 5, 6, 7, 7 completo eso, 7, 8, 9 y 10, aquí, así, vamos haciendo todos nuestros chinitos del punto musgo, ok. Ahora empezamos con el punto inglés. Un revés. Un derecho. No lo tomamos arriba, lo tomamos en el punto de abajo. Y miren ya qué fácil es. Un revés. Un derecho desde abajo. ¿Eh? Desde abajo. Perfecto. Un revés. Un derecho desde abajo. Un revés. Y un derecho desde abajo. Un revés. Y un derecho desde abajo. Ok. Y el último punto de derecho. Muy bien. Y así nos vamos a ir durante 10 vueltas. Y ahorita les digo cómo hacemos el cambio. ¿Sale? Continuamos. Bueno, aquí ya le avancé. Miren ustedes. Son 2, 4, 6, 8, 9 y 10 vueltas. Ya tenemos las 10 vueltas de nuestro primer cuadro. ¿Sí? Y ahora vamos a cambiar. En donde tenemos punto inglés vamos a poner musgo. Y donde hay musgo, punto inglés. Y lo haremos de esta manera. Fíjense. Un poquito de estambre. Donde va el punto musgo no hay problema. Todo es puros derechos. Pero el derecho en el punto inglés lo tomamos desde abajo para que se termine de formar el último. ¿Sí? Entonces este. Y aquí abajo lo agarramos. Porque si nosotros agarramos aquí arriba, si nosotros agarramos el derecho aquí arriba y lo hacemos así nada más normal, aquí va a quedar una de más y se nos va a deformar y no va a ser así bonito. Queda pues recto. Entonces el punto es tomarlo desde abajo. ¿Sale? Así lo vamos a hacer cuando hagamos el cambio para el punto musgo sobre el punto inglés. ¿Sale? Entonces bueno, aquí he terminado mi punto musgo. ¿Sale? Ahora fíjense bien cómo empezamos el punto inglés. Yo empiezo siempre con el revés. El derecho lo agarramos igual desde abajo. Desde abajo. Okay. Se dejaba. Listo. Desde abajo agarramos el derecho. Y así lo hacemos
durante todos nuestros cambios. Termino como empecé con revés, pues termino con derecho. En mis 10 puntos de mi cuadrito. ¿Sale? Bien. ¿Ok? Y vean aquí cómo desde el principio del cambio, ¿sí? Aparece la cadenita purecita. Nuestra siguiente vuelta, como nos la pide, durante las próximas 10 vueltas. ¿Sí? Donde revés, revés, y donde derecho, derecho, en el punto inglés. Ya saben que el derecho lo tomamos desde abajo, para que vaya formando ya nuestro dibujo de nuestro motivo. ¿Sí? Espero que haya sido suficiente la explicación para que ustedes puedan irlo haciendo a su manera y a su gusto. Muy bien, aquí termino mi punto inglés. Y aquí empiezan pues, todos mis punto musgo. Perfecto. Vean, como hice el punto musgo tomando desde abajo al otro. Miren, aquí están las dos hebras. Entonces, no se deforma. ¿Sale? Bien. Así lo vamos a hacer durante 10 vueltas para volver a hacer nuestro cambio tal y como lo hemos hecho en este momento. ¿Sale? Entonces, pues, continuamos. Avanzamos un poquito y ahorita nos vemos. Bueno, aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya es nuestro segundo cambio. Y ahora vamos a cambiar de puntada para continuar con nuestro motivo. Y entonces ahora vamos a poner nuevamente el punto inglés sobre el punto musgo. Y miren ustedes. Empezamos de la siguiente manera, punto orillo no lo tejemos, yo empiezo con revés. Un revés, perfecto. El derecho lo tomo desde abajo. Muy bien. Un revés. Un derecho. Un revés, derecho, un revés, derecho, un revés y un derecho. ¿Ok? Continuamos y ahora vamos a hacer el cambio sobre el punto inglés, que es en punto musgo. Y hacemos uno, luego el derecho lo agarramos desde abajo. El revés normal, el derecho desde abajo y así. ¿Ok? Así es como hacemos el cambio. Ya lo hago más rapidito porque en el cambio anterior lo explicamos despacio. Y así. Mi último derecho y mi punto orillo lo dejo de derecho. ¿Ok? Ya hice mi cambio. Nuevamente vuelvo a tejer mis 10 vueltas hasta completar el ancho y el largo que yo quiera para mi cuello. Les recuerdo que este cuello que tenemos aquí tiene 40 puntos de ancho, que son 27 centímetros, 28 centímetros aproximadamente, y fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques, o sea, 60 vueltas en este color. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 vueltas en el otro color. Así es como queda cuando lo unimos, lo tejemos y se ve divino. Muy acolchado, muy para principiantes. Y pues bueno.
Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Síganos en nuestras redes sociales. Somos Tejiendo Sueños, el gorrito de colores, acuérdense. ¿Sí? En Facebook, en Instagram y en Twitter. Los espero por allá y pues nada, nos vemos en la próxima.